There's one. ¿Cómo saber que lo que estoy haciendo es pintar y no simplemente cubrir o componer o hacer arte? No me interesa hacer arte en ese sentido, ¿no? Lo que quiero es pintar. Pintar como un momento donde el gesto, el pensamiento, el sentimiento se une, todo se une y se manifiesta con algo que después podemos mirar. Para mí eso es pintar.
Como te digo, lo único que quiero es pintar en el sentido más profundo de esa palabra. Entonces empiezo simplemente a poner colores en la tela y evidentemente no me interesan después porque o no tienen la consistencia que estoy buscando, que necesito sentir más que buscar, pero una consistencia que necesito yo sentir. O no tienen una coloración que me satisface. Entonces voy cubriéndolo, pero se ven porque no me gusta cubrirlo completamente porque sería como mentir, sería como estar haciendo un objeto, ¿no? Que no se supiera que antes fue así. Entonces se van viendo y se van acumulando, son maneras, voy cancelando y también destruyendo. La tela se transforma como una geografía, ¿no? Y las manchas, los raspados crean puntos, crean curvas, y yo los voy siguiendo más o menos. No en el sentido surrealista de ir a descubrir un mundo imaginario al interior de esos accidentes, sino simplemente me indican signos o estructuras, figuras en sí, figuras concretas, ¿no? No tengo un punto donde llegar, no sé a dónde voy cuando estoy pintando. En realidad no voy a ninguna parte. Cuando no estoy yendo a ninguna parte con mi pintura, no estoy. No es que yo vaya, no quiero realizar algo en particular. ¿Entiendes? Lo único que quiero es que en un momento se siente una consistencia, y esa consistencia yo la necesito para mi vida, para vivir tranquilo. En ese acto concreto que yo busco, que es reconocer los propios accidentes que ocurren sobre la tela, poder estar atento a eso, necesito estar en un estado de tiempo presente total. Pintar es el tiempo presente. Y en ese sentido, Cao Cao me representa mucho eso, porque Cao Cao con ese aspecto niño que tenía, era muy en el tiempo presente, creo que. Es una historia real, Cao Cao, una persona real a la que participó de una pequeña manera en mi vida de vacaciones, porque era alguien que yo encontraba en la playa, en la caleta de Horcón. De este personaje de Cao Cao, que era un niño, lo que se llama un niño lobo, un niño salvaje, una especie de pequeñito Tarzán, ¿no? Que había sido encontrado en el sur de Chile en los años 50. Entonces, esto me atraía mucho cuando niño, de Cao Cao, ¿no? Y me siguió siempre rondando en la cabeza esta historia. Sí, Cao Cao hace parte de lo que se llama el paisaje psicológico mío y de influencia.